El muñeco ya no está maldito y por fin podemos decir que tenemos una de las mejores películas de Chucky. Chucky, el muñeco diabólico, que de diabólico no tiene nada, porque no tiene que ver con esa idea, esta película. Se trata sobre un niño llamado Andy Barclay, que vive con su madre Karen. El muchacho está protagonizado por Gabriel Bateman y la madre es Audrey Plaza, que son gente de clase media, baja. Y llegado el cumpleaños de este muchacho, la madre, que trabaja en una especie de Walmart, le compra un Buddy, que es el nombre que le ponen a estos muñecos, que vendrían a ser como una especie de compañero de la casa, no solo para los niños, porque acá el chiste que nos muestran es que este muñeco puede controlar todos los aspectos de la casa que tengan una tecnología de una empresa. A diferencia de lo que pasaba en la original, tenemos que entender que Chucky no es poseído, sino que acá va más por una especie de bajada de línea respecto a lo que es cómo funciona la tecnología o cómo puede fallar la tecnología. En la voz de este muñeco asesino, porque todos sabemos que es un muñeco asesino, está el reconocido actor que interpretó a Luke Skywalker, Mark Hamill. Y lo bueno que tiene esta película es que está tan bien realizada que cuando terminamos de verla, nos podría no haber interesado que fuese él o cualquier otro actor, más allá de que le da una muy buena impronta y está muy correcto lo que hace él, porque la película es buena. Si la película no fuese buena, por ahí nos hubiésemos quedado, ah, qué bien que trabajó Mark Hamill y es lo único que importa, y no. En esta película, por suerte, el trabajo de Mark Hamill es complementario de buena forma, pero la película es superior a tener una figura. En la dirección lo tenemos a Lars Kleber. Es su segundo largometraje y hay que destacarlo porque la película tiene un trabajo cinematográfico impecable, algunos planos son para apreciar y la verdad debo decir que me encantó ver una película de género que tiene un trabajo superior al estándar medio y que no se siente como todas estas películas marketineras o chatarras a las que estamos mal acostumbrados. El guión, que también es para destacar, lo trabaja Tyler Burton Smith, quien a su vez tampoco tiene mucho recorrido cinematográfico, ya que por ahí lo más reconocido fue Quantum Break, un videojuego que lamentablemente fue un fracaso y fue guionado por él. Acá demuestra que sí tenía capacidad para escribir, ya que el desarrollo que tienen los personajes es muy logrado, se entiende todo perfectamente, tal vez se pasa un poco en algunas decisiones más avanzadas de la película, pero haciendo hincapié en lo que es Chucky, tenemos un personaje que va evolucionando correctamente, que su accionar es claro y cómo va desarrollándose. Es magnífico y no tiene cabos sueltos. Así que es muy importante destacar la labor de este guionista. También otro aspecto que es para destacar es la fotografía, hecha por Brendan Wegama, quien ha trabajado en algunas series como Sabrina o Riverdale, pero acá sabe cómo llevarnos a un tono cinematográfico de película de género, ya que hay planos con los puntos de fuga, con la luz cayendo sobre los personajes, que tienen que verla. Esta película tiene muchos momentos para apreciar desde lo técnico y por eso hago hincapié una y otra vez. Y por supuesto, no sería una película de género sin un elemento muy importante, la sangre y los efectos prácticos muy bien realizados y tenebrosos. Nos van a causar horror. Cada muerte que genere este muñeco asesino la vamos a sentir tensionada con un trabajo de tiempos logrados y lo que se llama un timing perfecto. A su vez, todo esto está muy bien acompañado por la gran labor de Bear McCreary, quien hizo una música que nos da toques nostálgicos con la música de los 80. También, y por algo me gustó tanto, hizo la música de Godzilla 2, El Rey de los Monstruos. Por último, no puedo olvidarme de a quienes nombré en el comienzo de la reseña, que son los actores que ponen su cuerpo
dispara todas estas escenas muy complicadas y hacen grandes interpretaciones. Creo que quedó más que claro que Chucky es una de las mejores películas del año para mejor de género, así que los fanáticos, tanto de la franquicia como del terror, van a estar agradecidos y vayan a verla. Si te gustó este video, dale like al botón de suscribirse y a la campanita para las notificaciones y déjame en los comentarios de qué otra película querés que hable en el próximo video. No, es la de... My body, you till the end. Pero lo dijeron desde un principio que es un Terminator. No sabía que era un Terminator, encima estaba... ¿Estás a la cola en la película? No.